Hello, good evening. Hello, Esmeralda. Hi, teacher. Welcome. José Antonio, hello. Hello, teacher. Welcome. Good evening. Welcome to a new class. Candy, hello, Candy. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Welcome, welcome. Yes. Thank you. Okay. So I'm going to start with the class. I want to share the manual. Vamos a compartir el manual. And later I'm going to ask for the attendance. Luego voy a pedir la asistencia, ¿sí? So let's start with the manual. Okay. Yesterday we were learning about the prepositions on, in, and at, right? On Saturday, days of the week. On Friday, on Esmeralda. On Sunday, on January. No. Days of the week. Oh. Repeat again, please. On Saturday, on Sunday. Other example? On Friday, correct, right? Mm-hmm. Good. On January 23rd. On June 10th. José Antonio, other example? On Monday, February. On February? On Monday, February. No, wait. Bye. Wait. I need you to tell me one date, right? One date. Una fecha. Yes. Igual. Perdón que aquí me encerré con amarillo, pero eso no tiene nada que ver. Sorry. Por aquí quería. No me deja. Okay. Bueno, okay. So, for example, José Antonio, when is your birthday? Dan, 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 dan. Ah, no, sorry. Your birthday, right? José Antonio. 20th of July. July? On July 20th. 20. On July 20th. What? On? 20. July 20th. On July 20th. 20th. Uh-huh. Is el vigésimo de julio. Because in English, they use only ordinal numbers. Only ordinal number, right? So, on June 10th, right? Candy, when is your birthday? Yes, teacher. When is your birthday? Na, 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 na. Happy birthday, Candy. When? 16 November. November? November 15. November 16. Yes, November 15. That's okay. That's on November. On November 16. Good. That's it, right? And Imer, when is your birthday, Imer? On January 22. On January 22nd. Very good. And thank you, Rebecca. When is your birthday, Rebecca? On December 10th. On December 10th. Carmen, when is your birthday, Carmen? On March 1. On March 20th. Uh-huh. First. Okay, first. Roberto, when is your birthday? When are you tiernito? When? On June. Uh-huh. 2. June 2nd. Oh, recent. Yes. Right? Hace poco le reventaron la piñata, pues, Roberto. Hace poco. No nos invitó, está bueno, sí. Está bien.
Ahí lo vamos a guardar, pero por lo menos nos guardó pastel, ¿no? ¿Ah? Nos guardó pastel. Okay. Para la próxima. Ok, next year, right? El otro año. Ok, thank you, Roberto. And you, Fatima, when is your birthday, Fatima? On? On February 7th. February 7th. Oh, okay, excellent. February 7th, right? Gisela, what about you? When is your birthday? My birthday is September 20th. On September 20th. On September 20th, right? 20th. Silvia? When are you tiernitas? Hello. Ale. On December 28th. Ale. December 28th. Okay. Margarita? No me reñen, Ale, por favor. Solo dígame su cumpleaños, Margarita. Alexander. Margarita. Margarita. Alexander. Ok. Vamos a esperar que nos preste atención ahí, Margarita. No, no se puede. No. Margarita. Hello. Oye, pues. Margarita. No se puede, no. No nos escucha, Margarita. Le vamos a mandar un mensaje entonces. Yes. Give me a second. No. ¿Cómo decís que no? ¿Por qué decís que no? Porque no escucho nada. Hello, Margarita. Margarita. Hello. Margarita, ¿nos oye? Vamos a silenciar para comenzar. Teacher, hello. Yes. Hoy sí, Margarita, ¿nos escucha? Ahorita sí. Bye. Tenía problemas con el audio. Bye, hoy sí. Estábamos preguntando el cumpleaños, ¿verdad? Y qué bueno que su esposo esté apoyándola por ahí. Saludos. No, cierto. Es mi hijo. Ah, su hijo. Gracias. Perdón, no, fue rápido, no vi, ¿verdad? Así que va a disculpar. Bueno, gracias a su hijo para que nos está apoyando ahí, ¿verdad? Permítanme, vamos a compartir eso. Ok, good. Aquí estamos, mire, Margarita, hablando de fechas, ¿ok? Ok. Por ahí está Mateo también, ¿verdad? Aprendiendo inglés. Excelente, Mateo. Yes. Ok. Está enfermito. Ah, también ponga por ahí a Alex, Margarita, de vez en cuando, ¿verdad? Ok, Margarita, when is your birthday? Dun, 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 dun. December. Nice. Na, 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 na. Wait, ya me perdí en la canción. Na, 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 na. December. On December, what? Twenty-six. Yes. On December 26th, right? And you, Oscar, when is your birthday, Oscar? Okay, teacher. On October 10th. October 10th, okay. Yeah. Excellent, right? Ahí no recuerdo para que nos mande un pedazo de pastel hoy. Chévere, está bien. Yes, Wilfredo, Mr. Luna. When is your birthday, Wilfredo? It's on April 12th. April 12th. Very good. So you see, on, right? On. So we say on days of the week, on in dates, fechas, right? Including the day. Look like this, Monday, February 5th, right? Or with some parts of the day, on Wednesday morning, on Saturday afternoon, etc., etc., right? Then we have the month of the year. The month of the year. We said in May, in March. For example, the birthday of Oscar is in October. In October. But notice that we don't say the day, right? No decimos el día exacto, solo decimos el mes. In. Si decimos el día, entonces decimos on, okay? The years. In 2008. 18, sorry, in 2022, right? In the summer, in the spring, in the morning, in the afternoon, right? Okay? And at, when we say time, say at 2:30, at 10 o'clock, at, when is the class? It's at 8 o'clock, right? At noon, at night, and at midnight, right?
Okay, with this information, we're going to make this exercise. We are going to complete this paragraph, right? Using in, on, and at, right? In, on, and at, right? So I'm gonna start, before we start, I'm gonna pass the attendance. Vamos a pasar la asistencia. Silvia. Present, teacher. Candy. Present, teacher. Carmen. Present, teacher. Doralicia. Eric. Esmeralda. Present, teacher. Fátima. Hello, teacher. Okay. Francisco. Gisela. Present, teacher. Héctor. Imer. Present. Irving. José Antonio. Present, teacher. Roberto. Present, teacher. Margarita. Present, teacher. María. Present. Alexis. Oscar. Present. Rebeca. Present. Wilfredo. Present. Good. Oscar, quiero pedirle un favor. Fíjense que esta noche le toca quedarse 10 minutos extras a Alexis, pero no se ha conectado. Si se llega a conectar... Ah, no, perdón. Habíamos quedado de acuerdo con Roberto ayer. Pues no, olvídelo. Ya me acordé. Otra semana. Con Roberto, perfecto. Sí, otra semana. Sí, ya me acordé, Roberto. ¿Verdad? Que con usted habíamos quedado, ¿verdad, Roberto? Así es, teacher. Sí, sí. Ahora. Okay. Perdón. Aquí ya estoy viendo que ya lo había agendado aquí desde ayer, sí. Bueno, entonces 10 minutos, Roberto. Ok. Y pues con Alexis, Oscar, Rebeca y Wilfredo la otra semana. Ok. Good. So let's continue, right? So we're going to do something. I will read and you're going to tell me the correct preposition, in, on, and at, right? Let's start with Silvia, please. Silvia. He says, hello. Okay. He says, hello, Fátima. Bueno, este es, no es nuestra Fátima, es otra Fátima, ¿verdad? De otro grupo. Okay. Dice, hello, Fátima. Are you busy? Ahorita. In, on, or at? Silvia. Es on. On. Correct. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? ¿Sabes? ¿Conoce el nuevo producto que la compañía ha lanzado? There is a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts, Candy. It starts. At 6:30, right? At 6:30. I work until 5:45, but I can meet you. I can meet you, Carmen. At 6, right? Good. Si gustan, apaguemos los micrófonos, por favor. En modo compartir, no sé por qué no puedo apagar los micrófonos, pero ya vamos a averiguar. No me acuerdo quién me estaba asesorando, si era Carmen, creo, o Fátima, no me acuerdo quién me estaba asesorando. No. ¿Quién era? ¿Quién? Sí. Carmen, ¿verdad? Gisela. Ah, Gisela, cierto, Gisela. Es que fíjense que en modo compartir no puedo silenciar los micrófonos. Sí, sí se puede. Sí se puede. Tiene que darle siempre donde está el loguito de los participantes y le va a aparecer una pantalla. Siempre. Sí. No, vaya, permítame, voy a intentarlo aquí porque solo me aparece los tres puntitos, quiero ver. No, ¿dónde está el loguito de los participantes? Ah, sí, aquí lo tengo arriba, sí. Ahí está, dice, ponele 10 a Roberto, dice. Ponele 3 a Candy. No, pues no, esto no, esa función no es. Voy a poner 10 a Candy también. Vaya, gracias, Gisela. Thank you very much.
Sí, porque yo había intentado en modo compartir y ya, ya, poquito a poquito aquí. Y este botón que dice Gisela. Hola. Y este botón que dice autodestruction, ¿para qué es? Para que nos ponga 10 a todos. Ah, va. Aquí le voy a apretar donde dice autodestruction. Ok, va. Vale. Good, thank you. Let's continue, right? So, we say at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but I will be, Esmeralda. I will be. In March. In March, right? In March. And Fatima? On Sunday. On Sunday, very good, right? Very good. So now, please, let's go to the paragraph and repeat after me, please. Repeat after me. Permítame un segundo. Okay. Repeat after me. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it. And it sounds very interesting. It starts at 6:30. It starts at 6:30. I work until 5:45, but I can meet you at 6. I can meet you at 6. On the corner of First Avenue. First Avenue. Primera calle, right? First Avenue. And Main Street. Street. Incorrect. Street. Street. What do you think? What do you think? There's another presentation. But it will be in March. On Sunday. And I can't that day. Okay? Now, please, I need you help me reading again, please. Vamos a practicar pronunciación. Okay? I'm going to start with Wilfredo, right? Wilfredo, you're going to read a part of the presentation. And then Rebecca, right? Okay. So let's start. Wilfredo will tell you when you stop. Okay. Read again. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the product that the company launches? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6:30. Okay, good. Stop, Wilfredo. Thank you. Now, Rebecca, continue. I work until 5:45, but I can meet you at 6 o'clock on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but I will be in March on Sunday, and I can that day. Repeat, please. What do you think? What do you think? There is another presentation. Okay, good. Listen. Thank you. Repeat, please, Rebecca. Thank you. Think. Thank you.
Think. Think. What do you think? Think. What do you think? It will be. It will be. It will be. Okay, so when I say it, I refers to the presentation. Cuando uso la, el pronombre it, me estoy refiriendo a la presentación. ¿No? Entonces, dice it will be. Okay, thank you. Now I need Oscar, please. Oscar, you're going to start reading again. Sí. Me va a ayudar en la lectura, Oscar. Y luego María, con la segunda parte, ¿ok? Oscar, one, two, three. Y yo siempre donde, hello, Fátima. Ah, hello, no. Fátima, yes. Ok. Hello, Fátima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launched? There's a presentation about it and the sound. Very interesting. Good, thank you. Now, please, Maria, continue, Maria. It starts at 6:30. I work lunches. Me perdí, no. Perdón, me perdí. It starts at 6:30. I work until 5:45, but I can meet you at 6 o'clock on the corner on First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be in March on Sunday, and I can that. Okay, repeat, Maria. I can that day. I can that day. Good. Oscar, repeat, please. Busy. 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 Are you busy? Busy. Are you busy? Busy. Busy. Okay, good. No sé, me imagino que Fátima se siente mal que todos la estemos saludando y ella no puede contestar, ¿verdad? Hello, Fátima. Hello. Okay. Good. Thank you. Now, Margarita, please. And Roberto. Margarita, again, the first part, and Roberto, the second part. Ready, Margarita? One, two, three. Hello, Fátima. Are you bus on Monday afternoon? Do you come out the new product at the company launch? There a presentation about it at its own every interesting. Good, thank you. Roberto, Roberto, continue, Roberto. It starts at 6:30. I work until 5:45, but I can meet you at 6 on the corner of the avenue, First Avenue on my street. What do you think? There are not their presentation, but I will be on March in March on Sunday, and I can't that day. Okay, thank you very much. Fátima, repeat, please. Are you busy? I mean, Margarita, sorry. Sorry, Margarita. Okay. I'm sorry. Margarita, repeat, please. Are you busy? Are you busy? Launches. Launches. Presentation. Presentation. Okay, thank you. Now, repeat, Roberto. It will be. It will be. It will be. It will be. What do you think? What do you think? Okay. I can that day. I can that day. Okie dokie. Thank you. Thank you very much. Now, please, Jose Antonio and Imer, please. Jose Antonio, the first part, Imer, the second part. There you go. One, two, three. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launched? Their presentation about it and sounds very interesting. Right? Okay, thank you. Now, Imer, continue, Imer. It starts at 6:30.
I work until 5:45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue in Main Street. What do you think? There's another presentation, but I will be in March on Sunday, and I get the day. Thank you, thank you, thank you. Now, please, let me see. Jose Antonio, repeat after me, please. Lounges. 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 Okay, Imer, repeat after me, please. Repeat after me. It will be. It will be. It will be. It will be. I can't that day. I can't that day. Very good, thank you. Now, please, Gisela, the first part, and Fatima, the second part, please. There you go. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it, and it's so very interesting. Continue, Fatima. I work until 5:45. It starts at 7:30. I work until 5:45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday, and I can that day. Listen, please repeat after me. Repeat after me about it. Gisela, about it. About it. About it. About it. It's not separated. It's not separated together. Look. About it. About it. Okay, very good. And Fatima, it's not 5:40, right? Aquí no es 5:40, no. 6:30. 6:30. Sí. Es que hay una fecha, una hora importante ahí para Fatima. Igual, ¿verdad? Yo me equivoqué también. Pero no es las 5:40, no. Okay, thank you, Fatima, and thank you, Gisela. Now, let me see. With missing Esmeralda, right? Esmeralda, please, the full reading, right? Gisela, do you have a question, Gisela? ¿Tiene algún? No, okay, good. So only Esmeralda, everything Esmeralda. Everything for you, right? Porque ya Carmen, Candy y Silvia me participaron, así que solo usted va a leer. Ready? Okay. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launched? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6:30. I work until 5:45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday, and I can that day. Okay, thank you. Emeralda, repeat, please. What do you think? What do you think? Okay, lounges. Lounges. Okay, very good, excellent. We're improving, right? Vamos mejorando todos en la lectura, ¿sí? Yo sé que al principio cuesta, pero después vamos a ir aprendiendo un poquito más. Otro día lo voy a poner a leer otra, ¿ok? Vamos a ver si se incorpora alguien más al grupo. Doralicia, ¿verdad? Ok, Doralicia, welcome. Welcome, Doralicia.
Hello, teacher. Hello. Welcome, welcome, yes. Okay, let's continue, please. Now, that's enough information, right? Now we're going to start with the class of today. Today is just a review, right? Hoy solo vamos a repasar, pero antes de comenzar, quiero saber si todos ya completamos la plataforma o hay algún ejercicio que les ha costado. Yo todavía tengo pendiente, teacher. ¿Cuántos tiene pendiente, Doralicia? Porque solo he llegado hasta la 11. Hasta la 11, o sea que le falta la 12, 13, 14 y 15. Cuatro le faltan. Sí. ¿Pero las entiende, Doralicia? ¿O no ha leído nada todavía de ahí? Hasta la 12 he llegado, que la he estado así viendo, pero de ahí para allá no. Pero sí las entiende, porque así, mamá, para que les dé asesoría. Pero si no, si usted cree que lo puede hacer, solita. Si no, explíqueme así después. Va, está bien, entonces vamos a darle una repasadita, ¿les parece? Para que todos estemos claros. Bueno. Claritos, claritos. Déjenme ver acá. Ok. Estamos en la unidad 3, ¿verdad? Where do you work? Y son 5 tareas las que tienen, ¿sí? 5 tareas. La primera tarea es la 11, ¿sí? ¿Ya se puede en la 11? ¿Sí? La 11 es la que va para San Marcos. Ah, no, perdón, la 11 es el ejercicio que trata de complementar aquí, ¿miren? What do I get? When do I get? And where do I get? ¿En dónde compro el periódico? Ah, perdón, quiero decir, compro el periódico. Y la respuesta es en la tienda, ¿verdad? The shop. Entonces, at the shop sería what? Sería una cosa. Sería tiempo. O sería lugar, ¿sí? Bye. Luego, the game start. Juego comienza. Y dice on Sunday. Entonces, on Sunday, ¿qué es? Tiempo. Una opción o una razón. Do you live here with? And then he says, my brother. So my brother, ¿qué es? ¿Es una persona? ¿Es una cosa? ¿O es un lugar? La 4. Free time. I play the guitar. ¿Tocar la guitarra qué es? ¿Es un lugar? ¿Es una cosa o actividad? ¿O es una razón? Number 5. By bus. Usando el bus, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? ¿Ok? ¿Cuál de estos o cuándo? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuál o cuándo? ¿Sí? Ok, esa sería la primera parte. Recuérdense que si se equivocan, todavía tienen opción de revisar y volverlo a hacer, ¿ok? Ahora vamos a la tarea 12. Aquí yo la hice, la 12, pero obviamente la he puesto mal con intención, ¿verdad? No crean. Uy, aquí está una correcta, la voy a borrar para que. Se supone que no puedo enseñarle la respuesta, ¿no? Uy, uy, uy. Nadie vio nada, ¿verdad? Ok, muy bien. No alcancé a hacer la captura. No, no. Ah, menos mal, a tiempo la borré, ok. Muy bien. Aquí es de hacer preguntas. Miguel, dice que esa la número 3 fue la que más me costó. Sí, y hasta ahora la pude por ahí. Sí, ajá, pero o sea, que, miren, yo no sé por qué. A algunos les ayudé, ¿verdad? Como 3 me mandaron mensajes que no podían. Pero yo no sé por qué. ¿Saben? Le voy a cambiar el nombre y le voy a contestar.
Para que no digan que yo les di la respuesta, ¿verdad? Entonces sería, where does María, vamos, perdón María, vamos a su nombre. When does María come from? Y el signo de pregunta, ¿verdad? Esta sería la respuesta, ¿verdad? Perdón, esta sería una forma de la respuesta. Ok. Si les preguntan, yo no les he dado ninguna respuesta, que conste, ¿eh? Va, ok. Entonces, esta es la forma de contestarla, ¿sí? Este es un ejemplo. ¿Sí? Y recuérdense, por eso les he insistido yo en que tienen que poner la pregunta de información, en este caso, where, el auxiliar, el sujeto y el verbo. Lo demás es complemento, ¿sí? Todo lo que aparezca además es complemento, ¿ok? Igual en la 1, identifiquen la question word, aquí, ¿verdad? Luego el auxiliar, aquí está el auxiliar, miren. Luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento, ¿sí? Vaya, en esta le voy a preguntar a Doralicia, porque Doralicia me pidió asesoramiento, ¿verdad? Doralicia, vaya contestando las partes que yo le voy a preguntar, ¿sí? Vaya, ¿cuál es la palabra que tiene WH? ¿Cuál es la palabra? Ajá, que tiene what, muy bien. Esta sería la primera parte, mire. Entonces, esto es lo que va a poner usted, con mayúscula. Si lo pone con minúscula, no se lo va a poner, ¿sí? Vaya. ¿Cuál es el auxiliar? What do? Ok, el auxiliar es do. Muy bien. ¿Y cuál es el sujeto? You. Muy bien. Casualmente, el auxiliar es el mismo que el verbo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el verbo también? Sería you. Tú, muy bien. Vaya, ahí tiene la respuesta, Doralicia. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Vamos a ver, alguien me ayude con la número 4, ¿sí? Carmen me va a ayudar. Vamos a preguntarle a Carmen en inglés. Carmen, what is the WH word? What is the WH word? Where? Do. Wait, Carmen, relax. Okay, where? What is the auxiliary? Do. Do. What is the subject? You. And what is the verb? Play. Ahí estamos. Ese es el orden correcto, ¿sí? Lo demás tiene por añadidura, ¿verdad? Ok, number 5. Candy. Help me, Candy. No, se ha levantado Candy. Entonces, Margarita. WH word. ¿Cuál sería la WH word, Margarita? Sería, what? How. How, ¿esta? Perdón. How. ¿Esta? Ok, bien. How. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Sí? How. Ahora, ¿cuál es la auxiliar, Margarita? Do. ¿Cuál es el sujeto? They. ¿Y cuál es el verbo? Get to the work. Get, no solo get. Get. Sí, lo demás es complemento. Ok. Lo demás es complemento, ¿verdad? Ok. Doralicia, ¿qué le parece? Sí, gracias, teacher. Vale, muy bien. Y ahí tienen, que conste que yo no he dado ninguna respuesta, ¿verdad? Que conste. Queda constancia. Ok. La tarea número 13. Ok. ¿Sí, Carmen? Teacher, muchas gracias. Oye, me encanta la metodología que usa.
es comprensible. Se entiende, vale. Bueno, a nosotros no, bueno, por lo menos en lo personal, ayuda mucho esa paciencia. Ah, bueno. Gracias. Pero no lo está diciendo porque le di una respuesta, ¿verdad que no? No, no, teacher, vale, de bien. Verdad que... Que dé constancia. No, nada, okay. ya habíamos avanzado algo en eso. Estoy bromeando. Ok, thank you. Ok, what time is it? Entonces, aquí aparece una forma correcta de la hora, ¿sí? Muy bien. La palabra o'clock, por ejemplo, quiere decir exacto, ¿verdad? Entonces, ¿esto es exacto? Bueno, ahí ustedes sabrán, ¿verdad? ¿Están preguntándome sobre una hora? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de estas dos sería? ¿Con preposición o sin preposición? Ahí ustedes digan, ¿ok? La tres. No. La cinco dijo, ¿verdad? Ah, vaya, la cinco. Ok, muy bien. Sí, ok, no, es que no podemos responder, ¿verdad? No podemos responder, sí. Ok, what time does the class start? Ok, como en lugar de decir la clase decimos it, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cuál es la preposición correcta? At, in o on, ¿verdad? What time do you arrive at work? Nuevamente, at, in y at. Pero aquí hay una cascarita, ¿verdad? Hay una cascarita. Ustedes van a encontrarla ahí. Hay un errorcito que... Bah, no les digo por qué. No puedo. What time does the academy close? ¿A qué hora cierra la academia? On, around o in? What time do you usually go to bed? ¿A qué hora se va a la comita? Go to bed, right? A mimir. ¿A qué horas? It's start or at about? Recuérdense que si se equivocan en una, pueden volver a hacerlo. No se preocupen, ¿sí? Bueno, vamos a la tarea 14. Igual, ¿verdad? Esto lo vimos ayer. Y lo vamos a repasar ahora también. In, on, and at, ¿verdad? ¿Ok? She left London in, on, and at, con fechas. Recuérdense que no solo es el mes, sino que también incluye el día dentro del mes, ¿sí? Bye. In my birthday, on my birthday, o at my birthday. ¿Cuál de estas preposiciones se refiere a fechas? ¿Sí? ¿Cuál de estas se refiere a años? Ella se ahorcó en... No, perdón, disculpen. Married. Perdón, me equivoqué, disculpen. Married in September, on September o at September. Aquí es como dice una camiseta que yo vi, ¿verdad? Game over. Game over. Ok, good. Y vamos a la de ahora. ¿Sí? ¿Yes? Esa palabra, ¿cómo se pronuncia esa? Married. Dan, dan, daran, dan, dan, daran. Como, get married. Parecido a Mary. Married, ajá, yes, married. Married. Yes. Okay, good. Gracias. You're welcome. Y la tarea para ahora, ¿verdad? Que a las 12 de la noche tiene que estar terminada, ¿sí? Vaya, aquí se refiere a lugares. Un lugar donde sirven comida. José Antonio. Disculpe la interrupción, pero el día que entramos a la sesión, que hicieron como una reunión en general, nos dijeron de que las tareas se podían hacer hasta el día sábado, hasta medianoche se podían entregar. Vaya, mire, yo soy honesto porque como no... Yo reviso el sábado la plataforma, quienes han trabajado, ¿verdad? Lo reviso. Y algunos de ustedes ya les he dicho si han completado o no han completado, porque a mí me parece. Pero honestamente no puedo ver
si ustedes tienen la opción o no tienen la opción de responder, digamos, hasta sábado. Ustedes mismos me pueden decir si alguno de ustedes ha trabajado el sábado. ¿Sí? ¿Alguno ha trabajado el sábado? No. Bueno, entonces todavía no sabemos. No. Pero si les parece, mañana pueden probar, ¿sí? Porque como no, sinceramente, pues los compañeros de inglés corporativo en la oficina llevan el control, ¿verdad? De estas opciones. Y yo les soy honesto, si no sé, no sé si se puede, ¿verdad? Pero si les dijeron en la reunión que se puede sábado, pues inténtenlo. Ahora, yo personalmente les recomiendo, estos ejercicios son fáciles, ¿sí? Entonces, mejor háganlo los viernes. Es mi consejo personal, ¿verdad? Ahora, si pueden hacerlo el sábado o no, pues ahí ustedes verán, ¿verdad? ¿Ok? Teacher. Sí, perdón. Hola, le saluda Silvia. Y es en el caso que yo le comentaba la vez pasada, por ejemplo, que yo hice la tarea, ¿vea? Pero yo dije, mire, yo decía, es el punto, es la mayúscula. Yo hice de todas formas y me daba negativo. Entonces, que le voy a escribir al teacher, dije yo, porque al final ese punto, aunque yo lo tenía bueno, porque usted me dijo, no, lo tiene bueno, el sistema me lo puso malo. Entonces, ahí voy a salir un poco en desfase yo con el porcentaje, porque el sistema no me lo validó la respuesta, aunque estaba buena. O sea, que le va a poner 99 el sistema. 95 creo, o 94%, bueno, sí. Porque como general es el 100%, va, pero esa la perdí porque el sistema no me la tomó. Va, mire, Silvia, estas son, como dicen, gajes del oficio, ¿verdad? Así es que okay. Usted sabe que tiene 100. Ajá. Es lo importante, ¿sí? Vaya, es como un partido de fútbol. El tipo okay. Tocó con la mano el balón y todos sabemos que fue penal. El árbitro no lo pitó, pero todos sabemos que fue penal, ¿verdad? Así que más o menos así es. Así lo vamos a dejar. Va, pero o sea, la cosa es que no me va a afectar eso al final. Uh-huh, ok. Sí, es lo importante, recuérdense. Bueno, yo soy maestro de niños de sexto grado, y entonces los niños siempre buscan, no, que tengo que sacar el 10, que tengo. Pero al final, si se fijan, pues la evaluación es solo es un dato, ¿verdad? Lo más importante es lo que ustedes saben. Sí, es decir, todos queremos un 10, obviamente, pero lo importante es lo que ustedes saben. Si hay un error en el sistema o no, a veces es un puntito, un algo ahí chiquito, pues que no es muy relevante, ¿sí? Entonces, les repito nuevamente, traten de hacerlo. Yo les he ayudado también a algunos. No les puedo dar la respuesta, pero si no saben la respuesta, más o menos les puedo dar un asesoramiento, ¿verdad? Y estoy a sus órdenes, siempre pregúntenme, ¿verdad? Ahí en el grupo o personal, ¿verdad? A veces no le puedo contestar inmediatamente, ¿verdad? Pero sí les contesto. Así es que hagamos toda esta experiencia así como que no muy, como dijéramos, tan, como dije la palabra, con presión, con estrés, ¿verdad? No que algo como que le guste, pues algo divertido, ¿verdad? Y si pues de repente hay una cascarita de guineo por ahí, pues ahí solo salten y sigamos, ¿verdad? ¿Me parece? Vaya, ¿alguien más me iba a comentar por ahí? Teacher, fíjese de que yo hice la número 6, pero después me salió malo y me salieron todas en rojo. ¿Y lo volvió a intentar, Doralicia? Sí, lo volví a intentar y no me salía bien, entonces ya después la dejé así, me quedo haciendo. Inténtelo, y si no, pues mándame un mensaje ahí que yo le puedo ayudar, venga. Ah, sí, vale, está bien. A la próxima, no se dé por vencida. Bueno, mire, Silvia, muchas gracias. Silvia lo hizo de mil formas, ¿verdad? Pero bien, la cosa es que ustedes pongan ese interés, ¿verdad? Que por cierto, yo lo veo en todos en el grupo, así que lo felicito. Ok, continúe. Sí, muchas gracias. Ok, anytime. She serves food, ¿verdad? Ella sirve comida, ¿en dónde? Ahí, por ahí pueden ver en dónde, ¿verdad? Ellos construyen casas, ¿en dónde? En la panadería, en la
florería o en sitio de construcción. ¿Ella enseña inglés? ¿En dónde? ¿Ella toca el instrumento? ¿En dónde? Ellos aman los animales. Bueno, aquí sin comentario. Ok. ¿Quiénes aman los animales? ¿Sí? Ok, very good. Ahí estamos, ¿verdad? Asesoría completa ahora, Alicia. ¿Todavía alguna pregunta por ahí? No, está bien. Muchas gracias. Si se queda con duda, dígame, porque aquí estamos para explicar. Es la idea, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, pero sí, ya está bien. Muchas gracias. Sí, bueno, agradezco. Y la otra semana, recuerden que vamos lunes a jueves. Está bien. Y el día lunes 20 de junio haríamos la tarea 5, no, la tarea 20, perdón, y el examen final, ¿sí? El día 20. Si pueden hacerlo antes, pues como les digo, magnífico, ¿verdad? Pero ahí igual voy a estar a sus órdenes. Recuérdense que el examen final son 5 partes, ¿sí? O 4. No, déjenme ver. Puede ser que les esté mintiendo, déjenme ver. Vamos a revisar juntos, tú quedes a la par. ¿Sí? Aquí está. Ah, pues sí, son 4 partes. Aquí está. 4 partes, ¿verdad? Para que ya nos vamos preparando para la otra semana. ¿Ok? Entonces, sigamos. Now let's go to the presentation. Hoy sí vamos a comenzar formalmente con la clase. Ya casi son las 9, así que vamos a meter al acelerador. Ok. Ladies and gentlemen, welcome to Inglés Corporativo. Today it's June 10th, and the class of today is vocabulary practice, right? Literalmente es un repaso, ¿sí? Okay, unit 3, where do you work, right? ¿Qué son las information questions? Please, Roberto, read, please. Léame, ¿qué son las information questions? Vamos a ver. They are using the records information that has not been improved. Mentioned. Okay, good. Thank you. Paremos un ratito, okay? Son requests. Cuando yo digo request, es una pregunta, ¿sí? Pregúntale. Okay, request. Es una pregunta. Y esta información no ha sido mencionada anteriormente, ¿verdad? Okay, please. Continue, Roberto. Unlike, yes, no question. WH information question always contain a supposition. Supposition. Thank you, Roberto. Okay. Las preguntas de sí y no, por ejemplo, do you work in alcaldía de Nejapa? Yes or no. Yo ya la tengo la información, no es una suposición, ya la tengo. Ya sé yo. Lo único que quiero es que usted me confirme si sí o si no. ¿Verdad? Por ejemplo, José Antonio, ¿le va al Barcelona? Sí, ¿verdad? No. Obvio no. Que le va al... Si quiere sacar Madrid. Si quiere sacar 10, diga Barcelona, José Antonio, ¿ok? Okay. No, son bromas. Bueno, entonces yo le pregunto a José Antonio y ya la información yo ya la tengo, ¿sí? Pero cuando hago una pregunta de información, hay una suposición. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿dónde trabaja Oscar? Bueno, yo supongo que trabaja en una compañía, ¿verdad? ¿Sí? Supongo yo que no trabaja en Estados Unidos, supongo yo, ni en Colombia, ¿verdad? Entonces, la información que yo hago lleva una suposición. No tengo la información, pero una suposición. Vean, por ejemplo, voy a preguntarle a Oscar. Where do you work, Oscar? I work in Transportes Consolidados. Repeat, please, Oscar. I work in Transportes Consolidados. In Transporte, right? Okay, casi no le...
por la lluvia casi no le copio, pero muy bien, en transportes. Entonces, ya me respondió él a la suposición que yo tengo, ¿ok? Muy bien. En continuo, Roberto, continuo. They... they always waiting with a WH word. That's where, when, why, which, who, what, was, which, who. Cool, thank you very much, right? Okay, y dijimos que, what es para cosas, dijimos que where es para lugar, when es para tiempo, why es para razón, which es para una opción, how es de manera o forma, whose es posesión, aquí repetí, ¿verdad? Perdón, el oso, se repite esta, pero ya saben, ¿qué? Okay. Whom es para personas como objetos y who es para personas como sujeto, ¿verdad? Ok. Esto ya lo habíamos visto. Aquí está ya también. What es para cosas abstractas o concretas. Who es para personas. Where es para lugar. When es para tiempo. Whose es para posesión. Why es para razón. Which es para choice, opción. Whom es para personas. Y how es para manera o forma, ¿sí? ¿Ok? Y aquí tenemos algunos ejemplos de preguntas, ¿sí? Usando el verbo to be y usando el presente simple. ¿Ok? Léanla, por favor. Regálenme un segundito. Here I am, ¿ok? Por favor, no confundan las preguntas de con verbo to be con las preguntas del presente simple, ¿verdad? Porque aquí en el presente simple usamos does y do. ¿Ok? Voy repasando. Todo esto es un repaso. Si hay algo que no entienda, deténganme. Teacher, deténganme, ¿sí? Vale. Y decíamos especialmente que con la estructura de las WH question hay cuatro partes. El WH word, ¿verdad? Parte 1, el auxiliar, parte 2, el sujeto, parte 3, y el verbo, parte 4. El complemento, pues bueno, ahí es complemento. Pero las cuatro partes más importantes son estas, ¿sí? Ok. Aquí está un ejemplo de preguntas con el verbo to be. Verbo to be, aquí cambia, ¿verdad? Nombres singulares, is. Nombres plurales, perdón, are. ¿Ok? Y aquí hay otro ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio con las preguntas del verbo to be, ¿verdad? Ok. Recuerden, no me voy a confundir el verbo to be con el presente simple. Así que ahorita vamos con el verbo to be. ¿Sí? Please, Silvia. Look at the example, Silvia. Friends, what name's your? What are your friends' names? So, sorry, perdón. Vamos a salirnos acá. Y vamos a contestar por acá. Ok, Silvia. Recuérdese que dijimos que cuando es friends, vamos a usar are. En, aquí está el ejemplo para que vean. Miren. Plural, are. Singular, is. ¿Ok? Vamos, Silvia, ayúdeme ahí con esa pregunta. ¿Quiere que forme la pregunta? Ahí está la pregunta. Yes. Sí, quiero que la forme. La número dos, number two. Ah, la number dos es where you teacher from? Where you teacher pero from? ¿El teacher es singular o es plural? Where is? Mm-hmm. Where is your teacher mm-hmm. from? Your teacher from. Correct. Perdón, no suena aquí hoy sí. Okay, good. Number three.
La número tres. ¿Ya, se puede la, ¿ya se puede la tres? Sí, va. Es la que va para Sierra Morena. No, broma. Número tres. Candy, please. Yes, teacher. What is the question? ¿Telephone number es singular o es plural? ¿El telephone number es singular o plural? Singular, Candy. Teacher. Singular. Me oye. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Singular. What your... Quiero ver. What your telephone number new? ¿Ah, sí? No. No. Vaya, sí, regresemos. Pues. What is o what are? No, es what is your telephone number new? Never new, no sé si new. Se escribe. Se ¿no sería al new. Revés entonces, Candy? Si gusta, ponemos el new al principio, ¿verdad? ¿Sí? What is así, your... What is your... What, your uh-huh. What is your new telephone number? Ok. ¿Cuál es tu número, nuevo número telefónico, verdad? Hay personas que cada rato cambian el chip para aprovechar el paquete, ¿verdad? A cada rato cambian. Ok, number four. Carmen, please. Okay. Es who se pronuncia, ¿verdad? How is pero aquí está preguntando de edad, ¿verdad, Carmen? Entonces vamos a decir how old is sister his. Recuerde que el adjetivo va al principio. ¿Sí? Entonces sería sister his o his sister. Uh-huh. Is his sister. His sister. Ok, muy bien. Ahí está. How old is his sister? ¿Qué edad tiene su hermana, verdad? Ok, recuerden con el verbo to be. Con el verbo to be. Con el verbo to be es diferente. Es WH word. El verbo to be. Y el sujeto, solo son tres partes, ¿verdad? Igual aquí, miren, en la dos. Where is your teacher? Lo demás es complemento, ¿verdad? Solo son tres partes, ¿sí? Vaya, sigamos. Number five, please. Doralicia, number five. Yes, teacher. Number five, please. Compóngame la número cinco. En lo que usted analiza la cinco, voy a pasar la asistencia. Yes? Attendance. Ahí tómese su tiempo, Alicia. Ok, Silvia. Present, teacher. Candy. Present, teacher. Carmen. Hi, teacher. Doralicia. Present, teacher. Eric. Esmeralda. Esmeralda. Ok, good. Fátima. Present, teacher. Esmeralda escribió en el chat link. Sí, creo que está, le está fallando ahí él. Sí, está lloviendo, dice, donde vive él. Está lloviendo, bueno. Pero lo importante es que ahí está presente. No hay problema, ya le tomamos asistencia, sí. Ok, Francisco. Me imagino que Francisco siguió mal, ¿verdad? Ayer estaba bastante mal. Bueno, Gisela. Present, teacher. Héctor. A Héctor le toca cuidar dos bebés. Bueno, padre ejemplar, ¿verdad? Sí, pero hoy no se nos conectó. Imer. Imer. Present. Irving. What?
José Antonio. What? Here I am. Good. Roberto. Yeah. Present, teacher. Good. Margarita. Hello, teacher. María. Present. Alexis. What? Oscar. What? Oscar. Quiero estar seguro, a Oscar le estaba fallando. Aquí está Oscar. Oscar, si gusta puede escribir en el chat si no le funciona el micrófono. Solo ponga a mí en el chat present porque veo que le falla el micrófono, Oscar. Aquí le voy a poner asistencia, no me preocupo. Rebeca. Present. And Wilfredo. Right here. Good. Thank you. Thank you. Now, please, regresemos con Dora Alicia. Ah, aquí está. Ya le tomé asistencia, Oscar. No se preocupe. Gracias. Que le falla el micrófono. Le falla ahí. Ajá, Dora Alicia. ¿Le echamos la mano, Dora Alicia? Las 5 le tocaría. ¿Cuál va primero, Dora Alicia? City, she, what o from? Y su respuesta es, Dora Alicia, escójame una ahí. City, she, what o from? Tiene apagado el micrófono. Dora. Ah, vaya, Dora Alicia, el micrófono. Hoy sí, ¿va? Yo había puesto what, she, vaya, muy bien, momento. What city, ¿verdad? ¿Qué ciudad? Uh-huh. Vaya, Dora Alicia, ¿she es singular o es plural? Singular. Ajá, ¿vamos a poner is o vamos a poner are? Is. Is, ah, muy bien, vamos bien. What city is... City from. No. Ah, pero le faltó el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Sí. What city is she? From. From. Okie dokie. Good. Number 6, please. Esmeralda. What? Ajá, Esmeralda. ¿Le puede por el internet, Esmeralda? Vaya, entonces me le va a ayudar alguien, entonces, Esmeralda. Fátima, please. What are? What are? Ajá, vamos bien. Your occupation. Neighbor's occupation. Neighbor's occupation, right? La ocupación de tu vecino, ¿verdad? Neighbors. Okay. Occupation. Recuérdese, Fátima, que cuando es plural el nombre,
el posesivo solo se pone la apóstrofe al final de la S, ¿verdad? No antes, sino que al final. Y aquí sería en plural, occupations. ¿Cuáles son las ocupaciones de tus vecinos? Sería, ¿verdad? Thank you. Gisela, please, number 7. Para preguntar la edad decimos how, ¿verdad? ¿Qué edad? Luego are Estor sisters. Very good. ¿Qué edad tienen las hermanas de Héctor, right? Okay, and number 8, please. Ymir. Where are the new from the new students? Where are the new students? The new students from. From. Okie dokie. Very good, right? Good. Let's continue. No te tengamos. Que hay más. Sigamos con el verbo to be, ¿verdad? Creo que esta es la última, sí. Good. So, José Antonio, help me, please. Use. Complete the conversation, right? Use contractions when possible. Vamos a usar contracciones cuando se pueda. Si no, no hay problema, sin contracción. Comencemos con esta, permítame. Ahí estamos. Copiar y pegar, ¿vale? Aquí estamos. Ok. Ahí estamos listos. Ajá, José Antonio. Sí, what's her name? What's... Se puede usar contracción, ¿verdad? What's her name? Who's she? ¿Quién es ella? Over there, por ahí. Oh, she's new. Ella es nueva. What's her name? Rebeca Flores. Oh, very good. Good. Number 2, please. Roberto. Mire la respuesta, Roberto. They're 40 years old. Tienen 40 años, ¿verdad? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué usamos para preguntar la edad, Roberto? Le voy a ayudar con la primera, ¿verdad? How. Luego, ¿qué viene? Vamos a escuchar un... Ahorita le voy a... Mire esta. How old... are Hector's sister, ¿verdad? Esta me la contestaron en el ejercicio anterior. Entonces, algo parecido aquí. How? How old? How old? How old? Is or are, Roberto? Is or are? Are. Are. Muy bien. Are. How is? All are. ¿Qué edad tienen tus nuevos compañeros de trabajo, verdad? Ok, very good. And now, please, Margarita. Hello. Casi no le escucho porque hay una fuerte tormenta. Vaya, pero si alcanza a ver la presentación, Margarita, si alcanza a ver. Sí. Vaya, ¿cuál sería la respuesta? The answer.
sería Santa Ana, ¿qué es? ¿Es una persona, un lugar? ¿Es una edad? ¿Es la hora? ¿Qué es Santa Ana? Ese es un lugar. Un lugar, ¿verdad? ¿Cuál usamos para lugar, Margarita? Where, correct. Where is o where are, Margarita? Where is o where are? Where is. Is. ¿Segura? Ahí dice they. They is in. Where. Are, right? Are, or. Where are they from? ¿De dónde son ellos? De Santa Ana, right? La ciudad. ¿Cómo le dicen a Santa Ana? La ciudad morena. La ciudad morena, ok, yes. Where are they from? They are Santa Ana, right? Ok, now, number five, please. Me va a ayudar María, please. María. What is your email address? What is María, ¿podemos usar contracción aquí, sí o no? Sí. Sí, usemos entonces. Sí. What's your email address? ¿Cuál es tu dirección, verdad? Todo loco for gmail.com. ¿De alguno de ustedes este correo? No. No, ¿verdad? Bueno, ok. Thanks. And. Teacher. ¿Por qué se usa contracción ahí? Sorry. ¿Por qué usa así ahí, Lele? Ah, contracción. Contracción. Bueno, porque hay dos opciones. Podemos usar o contracción. O no contracción, ¿ves? What is. Pero supongamos que aquí fuera are. ¿Se puede usar contracción? No. No. No se puede. Ahí no se puede. Pero cuando es is, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. What's, ¿verdad? Carmen. Teacher, y ahí no se puede usar wish. Sí, se puede usar wish. Claro que por supuesto que de luego que sí. Solo que creo que aquí no se puede usar contracción, which, no. Which is, sí se podría usar, pero más que todo, si hay otras, direcciones de correo, si hay dos o tres, entonces, ¿cuál de estas es la tuya? ¿Sí? ¿Verdad? Pero aquí está preguntando directamente, ¿verdad? ¿Cuál es tu dirección de correo? ¿Sí? What's. ¿Ok? Good. Now, thanks, and your occupation, dice. ¿Me ayuda, por favor, Oscar? Vamos a ver cómo anda el micrófono de Oscar. ¿Sí? Hola. Ah, sí, le escuchamos. A ver. Hoy sí. Ok. Sí, le escuchamos, Oscar. Chévere. Sería la thanks. Thanks and. What is. Oscar, ¿y podemos contactarlo? Sí se puede. Sí se puede, okay. Sí se puede. What's your occupation? Thank you. Good, thank you. Rebecca. Sisters. What are? ¿Y aquí podemos contactar, Rebecca? No. No se puede, ¿verdad? Okay. Muy bien. Any question? Sigamos repasando. Pues recuerden que todo esto es un repaso, ¿sí? Preguntas de información. Aquí está, ¿verdad? Aquí sí hay cuatro partes. Miren, el anterior son tres partes. El WH word, el verbo to be y el sujeto. Pero aquí no. Aquí son cuatro, ¿ves? WH word, auxiliary, subject and verb.
W is word, auxiliary subject and verb, right? Okay. Muy bien. Y luego la respuesta es ¿qué? Superviso. ¿Dónde? En el departamento de contaduría. ¿Cuándo? Dos veces a la semana. ¿Cómo? Ah, ellos investigan las necesidades de los clientes. ¿A qué hora? A las 8, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que me pregunte, así contesto, ¿sí? Ok. Permítame. Ok. Y aquí está la estructura, ¿ven? Ahí está la estructura, ¿ven? W is word, auxiliary, subject, and verb. Cuatro partes, ¿verdad? Vamos a soñar con estas cuatro partes. Y aquí usamos el das. ¿Por qué? Porque es tercera persona. Ella, él, mi jefe, Miguel, Pirulais, Fido, Misifus. Siempre es uno, ¿verdad? Uno. Y cuando contesto, voy a agregarle la S al verbo. Miren. What does she do? She visits. Where does he go? He goes. Which department? ¿Cuál departamento? Supervises, right? ¿Ok? Muy bien. Y siempre contestamos. ¿Qué hace? Ah, visita. ¿A dónde? En las oficinas centrales. ¿Cuál departamento? Ah, el departamento de marketing. ¿A qué hora, Miguel? Comienza a las 9, ¿sí? Ok. Y aquí tenemos la estructura, ¿no? La diferencia es que aquí usamos das, ¿verdad? Y el verbo regresa a su normalidad. No vamos a decir das, ¿verdad? No, no. Incorrecto. ¿Sí? Ok. Y aquí tenemos la comparación, miren. Do on does. ¿Verdad? Ok. Any question? ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos con la maratón, pues. Sigamos con la maratón. Wilfredo, please help me. You're going to help me. Here, you're going to write a question. Remember, Wilfredo, to use what, where, when, how, etc. The auxiliary, the subject, and the verb, right? Good. So number two, Wilfredo. Okay. What does your daughter's friend? Oh. No. Does or do? What do your daughter's friends need? Friends in plural, So that's why we say do, right? Do, yes. That's okay. Right. So the subject is this: your daughter's friends. Ya tenemos el W is word, tenemos el auxiliar y tenemos el sujeto. Aquí está el sujeto, Todo este es el sujeto, La vez pasada me preguntaba Carmen, creo, ¿verdad? Que si este your es una persona. No, era un posesivo, ¿verdad? Posesivo. ¿Ok? ¿Qué nos falta ahí, Wilfredo? The verb. The verb. Need. What is the verb? Need. Need. Correct. Now, Silvia, number three, please. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Irvin. Hello, Irvin. Happy to see you. Disculpe por el tiempo, pero he tenido unos problemitas, teacher. Va, está bien. Pero usted está bien de salud y todo, ¿sí? Sí, ahí vamos, teacher. Bueno, bueno. Luego le mando un inbox ahí. Sí, sí, bueno. Recuérdese que problemitas siempre hay, ¿verdad? Pero le vamos a tomar asistencia, Erwin. Ok, muy amable, teacher. Vale, ok. Y estábamos con Silvia. ¿Qué? Silvia. Are you there? ¿Está por ahí, Silvia? Se nos escapó, Silvia.
Vaya, Candy, please. Yes. Question three, Candy. What does Martin want? Candy, one or once? One. One. ¿Por qué, Candy? Porque es singular, tercera persona. Sí, entonces le ponemos la S, ¿verdad? ¿O no? No, porque va el verbo. Ah, pero este es un verbo, ¿eh? Ah. ¿O se refiere a este auxiliar? Me refiero al auxiliar. Ah, excelente, Candy, muy bien. Quiere decir que cuando usamos el auxiliar das, el verbo no le agregamos S. Muy bien, excelente. Next one, please, Doralicia. Sí, yes, teacher. Question four, Doralicia, ayúdenme, por favor. Que ando perdido en la oscuridad. Sería el cuatro. Number four, yes, number four, yes. What? Sería what does it? Solo tiene que ir identificando los elementos, ¿verdad, Doralicia? Son cuatro. El WS word, el auxiliar, el sujeto y el verbo. Vaya, ya identificó el what, muy bien. El doesn't, creo que este es para respuesta, ¿verdad? Así que lo vamos a eliminar. ¿Sí? Aquí tiene dos opciones, o el do o el does. ¿Cuál sería? Si el sujeto es we, Doralicia, ¿va a usar do o does? Does. Does. Porque lleva we. Ajá, pero we es plural o singular. We. Nosotros. We, nosotros. Es plural. Plural, entonces vamos a usar do o does. Sería do o das. ¿Cuándo es plural? Das sería. Vaya, mire, vamos a ver este. ¿Ve? Martin. Martin es singular, ¿ve? Solo es uno. ¿Ve? Cuando es uno, usamos das. ¿Sí? Pero we no es uno. We somos varios nosotros. Sí. Entonces, do, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, Doralicia? Yes. Ok, do. Ahora, ¿qué sigue? El sujeto, ¿verdad? ¿Cuál es el sujeto? We. What do we? I have. I have, no. We have, ¿verdad? We have. What do we have? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos? Thank you, Doralicia. Now, please. Esmeralda. ¿Te conectó Esmeralda? Yes, teacher. Sí, ya está ahí. Ok, Esmeralda. Hágame las cinco entonces. Number five. What does color you need to choose at work? What color does or do? Does, teacher. Does? ¿Segura? Aquí está el sujeto, miren, you. Usamos does o do con you. ¿Perdón? You, do or does, Esmeralda. Sure. Sí, le escucho. Do o does. Do, muy bien. What color do
choose a word. Ajá, pero viene el sujeto, Esmeralda. ¿Cuál es el sujeto? You. Ok, muy bien. ¿Y el verbo? Need. Need. Ok. What color? Ah, pero mire, aquí me faltó algo, ¿eh? What color shoes? Me faltaron los zapatos. Do you need, verdad? Termíneme la pregunta, Esmeralda. What? Ajá. What color shoes? At work. At work. Muy bien. Do you need at work? ¿Qué color de zapato necesitas en el trabajo, verdad? En el caso de nosotros los hombres, el que caiga, no importa, ¿verdad? Pero yo sé que en el caso de las mujeres tienen que ir combinando ahí con la blusa, con el color de los lentes, con el color de un lunar que tienen ahí. El color negro queda con todo. A nosotros nos queda con todo un zapato negro, ¿verdad? Pero la chica sí es un poco más complicado ahí. Que si una blusa de jaguar, que si una blusa rosada. Tiene que combinar todo, ¿verdad? Le da risa a Doralicia, ¿verdad? Ok. Y los alumnos se fijan en todo, Doralicia, ¿verdad? Teacher Doralicia, ¿por qué trajo los zapatos verdes ahora? ¿Se fijan, va, Doralicia? Regresan de vuelta. Sí, cabal, sí. Vaya, vamos con la siguiente, ¿sí? Nos quedamos con Esmeralda, so, Fátima, please. Number six, Fátima. What color shirts? What color shirts? ¿Qué color de camisas? Ajá. Do he like? Do o does? Does he like? Excellent, very good. Vaya, estamos fallando aquí todo el grupo, no estoy hablando de alguien específico, pero todo el grupo, bueno, la mayoría me está fallando con el do y el does. ¿Quieren que repasemos cuál le toca a cuál? Vamos a repasar aquí, mire, vamos a eliminar esto que está aquí y vamos a poner el do es para... I, you, we, they, ¿verdad? Permítanme, voy a quitar este. Voy a quitar este. No, esta numeración. Ahí estamos. Ahí está, sí, ok. Va, miren, el do lo vamos a poner más grande. Perdón, que me cuesta aquí. Ahí estamos ya. Le vamos a dar un 44 ahí, ¿verdad? Ok. Do va con I, you, we y they. Y el does va con he, she e it, ¿verdad? Ahora bien, cuando nos confundimos es cuando aparece Martin, cuando aparecen mis hermanas, mis tíos, mis compañeros, mi gato, ¿verdad? Mi teléfono. Entonces, cuando aparecen todos estos sujetos, nos confundimos. Pero en general, los sujetos son o plurales o singulares, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me parece aquí, permítanme, ya me enojó este volado que no puedo dominarlo. Aquí sería. Aquí. Si yo pongo aquí my sisters, es plural, ¿verdad? Entonces, si es plural, voy a usar el do.
¿Sí? Y puedo poner otras cosas también, mis camisas, ¿ves? My shirts. Siempre sería el do. Puedo poner, ¿qué podría poner? My books, mis libros. ¿Ves? My brothers, mis hermanos. La cosa es que siempre va en plural, ¿sí? Entonces, cuando es plural, vamos a usar el do. Okay. En cambio aquí, si me aparece algo singular, ¿qué podría ser algo singular? Podría ser Martin. Podría ser Candy. Podría ser my book. Solo un libro, ¿verdad? Podría ser Pirulais, Misifus, Poli, ¿verdad? Pero siempre es singular. Entonces, cuando es singular, aparte de he, she, e it, y cualquier nombre que aparezca ahí que sea singular, das, ¿ok? Pero sí, tengo otros pronombres como I, you, we, they. Vamos a usar do. Pero si el nombre es plural, óigame bien, si el nombre es plural, entonces voy a poner do. ¿Ok? Vamos al ejercicio. Permítanme, voy a regresar aquí porque... Vamos a regresar a donde estábamos. Uy, hasta ahí me dejó. Vaya, ya arruiné este ejercicio porque no lo vamos a poder hacer. Bueno, pero vamos a este, que este es el que me interesa, sí. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? You. El pronombre you va con do, ¿sí? Your daughter's friends, miren. Ah, entonces como es plural, uso el do. Martin. Martin solo es uno. Das. We. Es plural. Do. What color shoes? Y aquí aparece you. ¿Ok? Permítame, Héctor. Ahorita, give me a second, Héctor. Ok, luego, he, that, ¿ve? Ahora, your son, ¿qué es your son? ¿Your son es singular o es plural? ¿Plural o singular? Singular. Singular. Entonces, singular. Vamos a usar do o does. Does. Does, correcto. Aquí aparece también ropa floja. Loose clothes, ropas o prendas de vestir. ¿Singular o plural? Plural. Plural. Entonces, vamos a usar do, ¿sí? Parents, mis papás. ¿Cuántos papás tengo? Mi mamá y mi papá. Entonces... Son dos, ¿verdad? Es plural. ¿Vamos a usar do o das? Do. Do, muy bien. Do. ¿Y Claire? ¿Claire es singular o plural? Singular. Singular es mujer. Entonces, ¿vamos a usar do o das? Das. Das, muy bien. Ahorita le tomo asistencia, Héctor. Regáleme un segundo. Héctor, ok. Aquí estamos ya. ¿Algún comentario, Héctor? We can hear you. Yeah. Good evening, teacher. Good evening. So it's according to the topic. So You have a question. Or... Yeah. Okay. I was watching the last exercise, the last slide, and I think I identify a mistake, but I would like to let me see. For example, number two. What do your daughter friends need? So I don't know if in that case, so you're going to use that. No, because you're saying friends. Look, friends is in plural. It's plural. Okay, perfect. But what right. about if I say singular? Yeah, look, if, ¿qué if it's uso singular, Héctor? Si digo yeah, friends. We can, yeah, we can change. And we're going to add that. Yeah, you that. Got it, teacher. So I watch very, very, very fast, right? No, that's okay. That's okay. I like your commentary because this is the topic we are discussing, yes? When it's singular and when it's plural. Martin, for example, look, Hector, Martin is a he.
So we use that, right? Yeah. Okay. The thing is, the number two is something similar to the number two or three to the last. Confusing, Héctor, es confusing, okay? Es un poco confuso porque a veces no sabemos si es singular o plural, pero we see the S, siempre que vamos la S, entonces plural. Y aquí, yeah, I got it. You're right, and I didn't see very well the subject. Yeah? Okay. Entonces, como no lo hizo bien, le vamos a dar un castigo. Number seven. Yeah. By the way, the number seven is something similar to the last one. Okay, so do it. Tell me. Yeah. What size jacket does your son need? Give me a second. What size jacket does your son need? Does your son need, right? Hector, need or needs? Need. Need, that's it. Very good. Thank you. Number eight. Number eight is going to be, let me see, Gisela, right? Yes? Gisela, help me, please. Number eight. Gisela. Okay, so Imer, please. Help me, Imer. Imer? Why? Do? Okay. Vamos al he. Das. Das. Okay, good. Excellent. Me gusta su reacción, Imer. Why does he like? He like? Los clothes at loose, home. Loose. Ropa floja, ¿verdad? At home. At home. Okay, very good. Ropa floja, ¿verdad? Yes. Yes. Algunos le gusta floja, otra más pegadita, ¿verdad? Una que diga ahí, Imer, macho man, right? Y bien pegada. I like to go to the gym. Okay, number nine, please. Irving. Démosle la bienvenida también a Irving. Irving, number nine, please. Okay, teacher. Why do your parents? Look, why you do? Because it's your parents, plural, right? Yes. What do your parents want a new car? Want a new car. Who doesn't, right? ¿Quién no quisiera un nuevo carro, eh? Okay, las razones son obvias. Now, and number 10, Jose Antonio, please. Teacher, how do you say Claire in Claire Spanish? Claire is a woman, like Margarita, like Candy. Claire is a woman, right? Okay, thank you. Si quiere cambiemos, yes. Aquí, vamos a poner Margarita aquí, para hacerlo más familiar, ¿verdad? Margarita, ¿ves? O lo quieren en inglés, le ponemos Daisy, ¿verdad? Daisy, en inglés, Margarita. Okay? Come on, Jose Antonio. Okay. Which dress does Daisy like? Which dress does Daisy like? Good, right? Muy bien. Ya más o menos creo que estamos dominando ya. Estas preguntas son las más difíciles, ¿sí? Ok. Ahora vamos a repasar el tiempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. What time is it? What time does the meeting start? What time do you arrive? Perdón, the meeting is singular or plural? Sorry? Singular. So we use that, right? Then we have you, employees. Employees is singular or plural? Plural. Singular. Plural. Plural. So plural, but we say do, right? Entonces, en general, otra vez, quiero recordarles que vamos a usar el does, yeah, do, con he, she, and it, y con los nombres singulares. Y vamos a usar el do con I, you, we, y they,
y con los nombres plurales, ¿ok? ¿Creen que se les olvida eso? Otra vez, lo repito. Una pregunta. Yes, tell me. Entonces significa que las palabras que terminan, así como usted nos dio el ejemplo, como my books, o sea, ese es plural, cuando termina en ese son plurales. Correcto, y yes. My book es singular. Singular, correcto. Cuando termina en, no termina con ese, es singular, y cuando termina correcto. Con ese es plural. Hay ciertas excepciones, como, ¿verdad? Library, se cambia la I. Recuérdense las reglas que les di la vez pasada aplican también para los plurales. Les di unas reglas de los verbos, cómo cambiar los verbos en tercera persona. También aplica a los plurales. ¿Sí? Va, entonces, si yo digo book, un libro, vamos a usar das. Si yo digo books, entonces voy a usar do. ¿Ok? ¿Estamos, Antonio? Ok. Yes, thank you, teacher. Now, let's practice. Repeat after me, please. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. Is 1:40. Is 1:45. It's 1:45. Okay? Now, write each sentence in a different way. Vamos a escribir cada oración en una forma diferente. Yes? So, who's next? Roberto, please. Ah, no, sorry. José Antonio. Con José Antonio nos hemos quedado, ¿verdad? Yo respondí la última. Ah, va, ok. So, Robert, please, Roberto. It's 4 p.m. It's. It's 4. P.M. o'clock. P.M. o'clock. Okay. O solo o'clock nada más, ¿verdad? Yes. Yes. O podemos decir así, mire. It's 4 p.m. o'clock. Como es de la tarde, podemos decir at in the afternoon, ¿verdad? At afternoon. Ahí está otra opción, ¿verdad? Wilfredo. Yes, teacher. Just a comment. Yes. We can use it exactly 4 o'clock when we want to say son las 4 en punto. Uh-huh, correct. But here, Wilfredo, when I say 9:15, 9:15 o'clock. No. We can use o'clock. Yes. No. With 9:15, no. No. With 8, yes. With 6, yes. With 4, yes. With 10:45, no. Okay? So, another when it's exactly o'clock. Yes, another word that we can use is the word sharp. Sharp. Exactly. Cabalito en esa palabra estaba pensando. Sharp. Yes, so in this case it says o'clock, I say 4 sharp. Sharp, yes. Yes, exactly. En punto, es en punto, yes. Punto. Exactly, yes. Yes. Thank you. Good commentary, Wilfredo. Thank you very much for your participation. Yes. Okay, let's go to number 3, please. Margarita. It's 9:15. ¿Qué otra forma podemos decirlo, Margarita? It's 9. It's 9. 1:05. Okay, Margarita, ¿se acuerda que dijimos que
15 también podemos decirlo quarter, ¿verdad? Quarter. Quarter. Va, entonces, quarter. ¿Cómo sería entonces? It's a quarter, right? It's a quarter. No. After? After. Nine, correct. Oh. It's a quarter after nine. Oh, it's 9:15, right? Okay, thank you. Maria, please, number four. It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. In the afternoon, right? Okay. Podemos ponerle en afternoon o solo así nada más, como usted guste, ¿verdad? Yo le voy a dejar aquí en afternoon. Teacher, ¿y a las 8 de la noche todavía aplica el afternoon? It's at night. Ah, you're right. Yeah, so in this case it's at night. Sorry, perdón por el oso. At night. O también podemos decir in the evening. Ajá. ¿Verdad? Sí podemos decir también, ¿sí? Ya a las 8 ya no es tarde, es noche. Ok, ajá, good. Ya es muy, muy tarde. Ajá, yes. Evening es noche, pero ya cuando es las 12, las 11, ya podemos decir. Es que evening es como tarde, noche, ¿sí? Las 6, las 7, hasta las 8 todavía creo que podemos decir evening, ¿sí? Ok, pero ya a las 10, las 11, sí, así es night, ¿sí? Ok, number 5, please. Oscar. Ok, ya. Yeah. It's via 5. It is 10:45. Ajá, pero 10:45 es igualito aquí, ¿verdad? ¿Qué le parece si usamos un cuarto también? Ah, ok, sí. It's a quarter, ¿verdad? Quarter, ajá. After. After o to. Sí, to sería. To, ok. To, ajá. It's a quarter to. After. No, to. After no, to. Un cuarto para las. Sería 11. 11, very good. Thank you, Oscar. Now, please. Rebecca. It's 3:30. It's half past three, right? Vamos a poner números también, pero vamos a poner letras. Okay, very good. Now, please. Wilfredo, number 7. It's 6 o'clock. 8 sharp, like in you were evening. Saying, huh? Clock? Yeah. In the evening. In the evening, right? No podemos dejar así, pero vamos a ponerle in the evening. Okay, good. Number 12, Silvia. Number 8, I mean. It's 12. At noon. Ah, but when you say 12, it's not necessary to say noon. And when you say noon, it's not necessary to say 12. Entonces, ¿qué le parece si solo decimos noon? It's excelente. It's noon, right? Sí. Ahora, pensemos bien. Las 12 de la noche sería 12 a.m., ¿verdad? Sería así, midnight. Ah, ok. Uh-huh. Midnight. Pero como las 12 p.m. es las 12 de la tarde, entonces vamos a decir it's noon. Es la hora del sope, ¿verdad? Mm-hmm. ¿Ok? ¿Understand? Mm-hmm. Yes. Good, let's continue. Sigamos. Ajá, Héctor, tell me. Teacher, I have a question about that. Tell me. I don't know if you can write down as well midnight. No, no, no. Because midnight is 12 a.m. Look,
Look. 12 a.m. 12 a.m. No, 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 I mean midday, midday. 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 Yeah, I made a mistake. I mean midday. 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 Like this. Midday. Yeah, of course. I don't remember, but it's logic, Hector. Yeah, it's something. It's something the same. Midnight, okay. Midday. I understand. Yes. Good. Thank you. Thank you for your cooperation too. Yes. So midday or noon, right? Okay. Now we're going to go to this. And we're going to choose the correct answer, right? So we have, the movie is at 8, at Wednesday, or at the evening. Preposition in, on, and at, right, Candy? Help me, please. Hola. The movie is at 8, at Wednesday, or at the evening. Wednesday. At Wednesday? Like this? No, right? The movie is at the evening. At the evening? On Wednesday. No, right? At, the preposition at. ¿Cuándo usamos at? 8 o'clock, Wednesday or the evening? Wednesday. Teacher, tal vez si le ponen guión hasta donde llega la oración. Tal vez si, bueno. Ajá, si se separa. De donde lo vamos a separar, permítame. Vamos a hacer algo aquí. Ok. Aquí lo vamos a sacar. Ya no me dio, permítame un segundito. Dibujar, nos vamos acá, inicio. Aquí ya lo manché, ¿verdad? Aquí sería. Ahí estamos. Ahí estamos, ¿verdad? Y si quieren, pues vamos a separar este un poquitito aquí nada más. Uno. Ok, hoy sí creo que lo entendemos, ¿verdad? Otra cosa que podemos hacer es... subrayarlo. Aquí va, ponerlo en rojito. Para que entendamos cuál es el ejercicio, ¿sí? Porque es lo que le ha confundido a Candy. Ahora está muy pegadito, Candy. Hoy sí creo que ya nos va a quedar claro el ejercicio. Van a disculpar mi lentitud, pero no soy muy bueno con la máquina. Ok, good. So, Candy... ¿Cómo usted está, verdad, Candy? Okay. Hello. So the movie is at 8, at Wednesday, or at the evening? Hello. ¿Cuál de estas tres opciones? Sería at 8. At 8, very good. At 8. Very good. Next one, please, Carmen. The meeting is on? Tuesday. Good. The game is in, Doralicia? In Thursday in the morning or in 9?
Bueno, creo que nos comió el tiempo, ¿verdad? Le vamos a la respuesta, Doralice. Sería in the morning. The train is at 2:35. The class is at 9. On July 3rd. On Friday. On November 1st. In October, ¿verdad? Okay, good. Pues ya no nos alcanzó el tiempo. Bueno, perdón, le voy a robar unos minutitos. A Roberto también le voy a robar unos minutitos. Aquí, pues me lo hacen en, le voy a dar la presentación al grupo de WhatsApp y lo hacen en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Pero me quedó pendiente el libro, el manual, ¿sí? En el manual tenemos este ejercicio, ya no nos alcanzó el tiempo. Vaya, aquí, por favor, anótenme el número de la página del manual en su cuaderno. Es la página 37. 37. Yes, 37. Ok, aquí están los departamentos de la compañía y la respuesta está en la página 39. Vamos a irnos a la 39. No, perdón, la 29 es 29. Aquí nos vamos a ir de un solo. 29, ¿verdad? Aquí está, miren. Production, ¿ve? Research and development. Purchasing, marketing. Todos estos 6 departamentos están en la página 29, ¿sí? En la página 29. Entonces, en la página 37, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente, ¿sí? Van a ordenarlo. Esto está en desorden, ¿ves? Entonces, ¿cuál departamento es? Purchasing, Production, Human Resources. Aquí lo van a hacer, ¿sí? Vaya, y en la página 38, igual van a hacer esto, ¿eh? Ordenar los departamentos, ¿sí? Y aquí, para terminar, van a hacer lo que hacen en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿sí? Eso sería todo. Okay. Vamos a pasar a lista, please. Silvia. Present, teacher. Good, thank you. Ahí les voy a pasar la presentación en el WhatsApp, oigan. Así que, Silvia, have a good night. God bless you. God bless you. Okay. Candy. Present, teacher. Good night. Good night, Carmen. Candy. Present, teacher. Okay, good, sorry. Yes. Doralicia. Doralicia. Good night, teacher. Okay, good night. Eric. Esmeralda. Present, teacher. Okay, Fátima. Good night, teacher. Good night, God bless you. Francisco. Gisela. Present, teacher. Good night. Good night, Hector. Right here, teacher. Okay, good night. Good night. Good night. Imer. Good night, teacher. Irving, good night. Present, teacher. Good night. Good night. Jose Antonio. Good night, teacher. Roberto. Present, teacher. Okay, no se me vaya a ir, Roberto. Margarita. Good night, teacher. María. Present. Alexis. Oscar. Present. Rebecca. Present. Good night. Good night. Good night, Rebecca. Good night. God bless you. Okay, Wilfredo. Okay, thank you. Muy bien, Roberto, ¿qué tal? Gracias a Dios. Estamos. Con todos los poderes. Ah, okay. Está lloviendo por ahí, Roberto. Sí, hace un momento sí. Acaba de comenzar. Igual aquí. ¿Por qué zona vive, Roberto?
Sonsonate. Sonsonate. Híjole, está lejos, ¿va? De Coconut City. Fruta de las flores. Fruta de las flores. Ah, bueno. De Coconut City, la ciudad del coco, ¿verdad? Así es. Sí. Bueno, Marcelo Salas es el tenista que es de Sonsonate también, ¿va? Quedó campeón. Ah, sí, así es. Sí, Sonsonate, bueno. ¿Qué le han parecido las clases, Roberto? La verdad, interesantes. Tenía años de no estudiar. ¿Ya había estado usted en esta modalidad virtual? No, la verdad no, primera vez. Primera vez. Ah, bueno. Todo lo que aprendí en bachillerato. Lo está repasando ahorita. Así. Bueno, ¿y hay algún tema que le gustaría a usted que yo le explicara? El día jueves no me conecté. Uh-huh. Quiero ver más prácticamente de lo de la hora que me estaba dando. Ah, bueno. Entonces, quisiera un repaso de la hora. Por ejemplo, ¿cómo se dice cada hora? Quisiera repasar eso. ¿Sí? Me puedo la hora normal, pero ya decirle en diferentes formas ya. Esa es un poco no todavía. Complicado, no. ¿Verdad? Entonces, si gusta, vamos al cuadro. Sí, está bien. Vamos al cuadro. Aquí estamos, miren. Vaya, para comenzar, dijimos que cuando la hora es exacta, decimos la palabra o'clock. O'clock. La una en punto, la dos en punto, las tres en punto, etcétera, etcétera, ¿verdad? O'clock. Sí. Pero si ya es la una y diez, por ejemplo, ya no podemos decir o'clock. ¿Sí? Así es. Cuando es exacto, sí, vaya. Ahora bien, cuando decimos la una y cinco, podemos decir 1:05, la una y cinco, o la una y diez, 1:10, la una y 20, 1:20, la una y 35, 1:35. Ahí solo decimos la una y tanto, la dos y tanto, las tres y tanto, ¿sí? Ahí no hay mayor problema. Okay. Pero si usted tiene que decir, por ejemplo, la palabra after, la palabra after quiere decir después. After. Vale. ¿Sí? Es igual que en español, mire, Roberto, digo yo. Es la una y diez. O son 10 minutos después de la una. Otra vez. Es la una y diez. Son 10 minutos después de la una. ¿Sí? La palabra después la usamos con after. ¿Sí? Sí. Vale. Sí. Ahora dígame, le voy a dar una hora, la una y doce. Dígamelo de dos formas. It's 1:12. El O, eliminémoslo, porque el O solo va del 0 al 9. Ya cuando llega a 10, ya desaparece. Es que el O quiere decir 0. 0-1, 0-2, 0-3, hasta llegar al 0-9. Pero ya cuando llega al 10, ya ahí desaparece. Va, entonces, sigamos. It's 1:12. 12, good. It's 12. After one. Ok, ahí estamos. Ahí estamos, ¿verdad? Igual que en español, Roberto. Otra vez. ¿Son la 1 y 12 o son 12 minutos después de la 1? ¿Ya? Sí. Ahora vamos con el cuarto. 1:15 quiere decir la 1 y 15. O puedo decir un cuarto después de la 1. Un cuarto después de la 1. Vale, voy a cambiar este. En lugar de decirle la 1, quiero que me diga la 2. ¿Cómo digo las 2 y cuarto? Vamos a ver. It's 2:15. Ok. O, it's a quarter. It's a quarter after 2. Perfect. Bueno, gracias. Good. Ahora vamos a este. 1:30. Podemos decir 2:30, 3:30, etcétera, etcétera. 30 porque son 30 minutos. Sí. Acá no está, pero podemos decir 1:30. Half quiere decir la mitad. Sí. Past half, one.
past one. O simplemente diga 1:30, la 1:30. 1:30. Es fácil, ¿va? Sí. Vaya, aquí es 1:40, la 1:40 o 20 para las 2. Esta preposición to quiere decir para las 2. Vaya, ahora dígame, la 1:25, en dos formas, Roberto. La 1:25. It's 1:25. Oh, ah, perdón, no. Disculpe, retrocedamos en cassette. Ajá. La 1:35. 35, sí. It's 1:35. Ok, oh. It's 2:25. Yes. Perfecto, lo entendió perfectamente. Y sí, para terminar, 1:45, la 1:45 o un cuarto para quarter, la noche. Sí. A quarter to two, ¿ok? Sí. Ahí está. Estamos bien ahí. Estamos, ¿verdad? Ya se lo podía usted, Roberto. No, quería un repaso ahí. ¿Estás seguro? Sí. Así es. Vale, ¿otra cosa que le gustaría repasar o? La verdad, es todo, pero todo. Tengo que practicar más que todo. No, más que todo tengo que practicar. La voy a completar todos los. Mire, la parte más difícil es la de preguntas de información, ¿va? Porque son las cuatro partes. Ya vio que toda la semana le hemos dado a eso, ¿verdad? Así que así es. Ahí lo repasa usted y conteste la plataforma, ¿verdad? Y para terminar, un consejo, ¿verdad? Sí. Trate de ver películas en inglés. Trate de escuchar canciones en inglés. En YouTube, por ejemplo. Y le pone la letra, ¿sí? Sí, usted tiene Netflix. No, solo YouTube. Solo YouTube, bueno. En YouTube nada más. Bueno, si tiene alguna película ahí que sea original, también la puede poner y le pone los subtítulos en inglés. ¿Sí? La película en inglés y los subtítulos en inglés. Pero preferiblemente, Roberto, de muñequitos. Oigan. Le digo, si usted ve una película de muñequitos cada semana en inglés, ya la hizo. Pero por favor no me van a poner los subtítulos en español. No, nunca. En español nunca. Solo en inglés. Oigan. Bueno, está bien copiado. Muy bien. Y sí, lo voy a hacer. En YouTube aparece el nombre de la canción, ¿va? Sí. Usted le va a poner esta palabra, mire. Lyrics. Ya, permítame. ¿Sí? Va, lyrics. ¿Qué quiere decir lyrics? Quiere decir la letra de la canción. Va, por ejemplo. Bueno. Es así de sencillo, mire. Se va usted y le da Michael Jackson, por ejemplo. Michael Jackson. Le pone usted en YouTube. Y le aparece Billie Jean, por ejemplo. Entonces, después que le aparece Billie Jean, that's my love. Usted le pone la palabra lyrics. Bueno. Y automáticamente le va a dar la letra de la canción. Ah, bueno, está bien. ¿Sí? Gracias. Sí, gracias. Otro ejemplo. ¿A usted le gustan los Bee Gees, por ejemplo? Bee Gees. No. No, no, bueno. No, sé. ¿Adele? No. Tampoco. Los Beatles. Los Beatles. He escuchado, ¿no? Vale, sí, ok. Entonces usted le da los Beatles y la canción que a usted le gusta, después que aparece la canción, le da lyrics y ya le aparece la letra. ¿Ok? Ah, bueno. ¿Sí? Está bien. Ahí están formas que usted puede practicar con algo divertido, con películas y con música, oiga. Sí, está bien, lo vamos a poner en práctica. Vale, todo necesita tiempo, así es que, y dedicación. Así es, sí, así es, y gracias por la... Bueno, el ahí tiempo, estamos, Roberto. La gracias paciencia, está bien. No, hombre, estamos a la orden. Ok. Ah, pues, está bien. Pase buenas noches y a cobijarse con este frío, ¿verdad? Así es, gracias, okay. Igual. Bye, bye, Roberto. Adiós.
Bye. Yes. Bye.